Vamos a coser el parche de la collera con las agujetas de cuero, que ya está mojadita, y clavamos la lesna para ir pasando. Esto siempre todo es un poquito al cálculo, como uno ya sabe cómo es la forma y la medida. A la hora de clavar la lesna es una lesna a propósito para, lógicamente, para la agujeta, ¿no? En proporción con lo que se va a coser. Hoy en día muy poca gente lo cose con cuero. Hoy en día los parches se cose con hilo de nylon o hilo de encerado, el parche aquí a la collera, y después se le pone un trozo de cuero que lo pegan para que tape la costura. Pero nosotros seguimos trabajando con las agujetas porque es más fuerte y más tradicional el acabado. Una vez que hemos dado la puntada para sujetar el parche y que tenga un poco de inercia hacia atrás, ya empezamos a coser el parche a la collera por todo el largo del parche, cogiéndolo con el casco de la collera, que ya hemos forrado. La collera es una de las piezas principales del tema del enganche, tanto para carro como para paseo, porque es la pieza que sujeta el horcate, que es una pieza de hierro de madera que lleva encima, y es donde van los tiros. Los tiros es de lo que tiran del carro. Una pieza que o bien de cuerda o bien de cuero, y va a sujetar la estructura de la collera entre manta y horcate.